Sean nuevamente bienvenidos a este segundo, tercer día de pláticas. Y el día de hoy vamos a comenzar con esta plática en donde vamos a estar hablando sobre origami. Recuerden también que va a haber un reto dentro del hackathon que va precisamente orientado a esta parte del origami para que no se la pierdan, para que pongan atención y para que hagan todas las preguntas que tengan y bueno, puedan platicar un poquito ahí con el ponente del día de hoy. La verdad es que ya me estuve enseñando algunas cositas ahí de su taller. Va a estar increíble, va a estar muy bueno y pues va a haber cosas muy interesantes que nos van a estar platicando. Bueno, inicialmente eran dos personas, pero afortunadamente las pudimos subir, entonces están acá con nosotros y bueno, vamos a presentarles primeramente una de las comunidades aliadas que tenemos para este NAS Space App Challenge y posteriormente vamos platicando con nuestros invitados del día de hoy. Entonces, por lo pronto cuéntenme de dónde nos visitan, si ya han estado viendo algunas de las otras pláticas y cuál les ha estado gustando más, ¿va? Lo pueden poner allí por el chat. Y vamos con nuestra comunidad aliada que es Pinhelmet. Hola, hola. Nosotros somos Pinhelmet. Nacimos en octubre del año 2019 buscando abrir espacios de diálogo en pro de la igualdad de género, especialmente en el ámbito laboral. Durante estos dos años hemos organizado ponencias con invitados llenos de experiencia y de deseos de contribuir a la igualdad de género. Hemos contribuido al desarrollo de conocimientos con talleres y participaciones en eventos educativos. Asimismo, contribuimos con acciones sociales a nuestra comunidad. Nosotros somos Pinhelmet. Ese fue Pinhelmet, una de las comunidades aliadas que tenemos con nosotros el día de hoy, que nos han estado acompañando y por ahí ayudando en algunas cositas. Y ahora sí, vamos a traer a nuestros invitados del día de hoy. Por acá tenemos a Felipe Chicuji, que es quien va a estar encargado de este taller. Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, Paco. Muito obrigado pelo convite. Estou muito bem. Estou um pouco nervoso, assim, para falar minha primeira charla, primeiro evento fora que eu faço, assim, para falar sobre origami. Estou com alguns origamis aqui, vai ser parte da minha apresentação e também está com um vídeo. Então, vamos okay. Ver aí o que a gente vai ter adiante. Bueno, lo que Felipe nos dice es que está un poquito nervioso, que es su primera sí. Charla con esta temática de origami. Aquí, bueno, nos tiene algunos origamis que nos está poniendo ahí en su pantalla, pero que está pues contento de venir a compartir con nosotros el día de hoy. Y además de Felipe, tenemos otro invitado especial, él es Rogerio, también es de Brasil, y él nos va a estar ayudando un poquito ahí como esta parte de traducción, digamos. Yo entiendo un poquito el portugués, pero Rogerio lo entiende más y lo puede traducir más sencillamente al español. Así es que, Rogerio, ¿estás por ahí? Aquí está. Hola, hola mis amigos. Muchas gracias por la invitación, por poder estar aquí, empezar esta plática con los amigos, los hermanos de nuestra región, entonces, de Brasil, de México, de otros países. Para mí es un gran desafío para hablar en español, entonces para mí veo mucho valor en estar aquí con ustedes. Vamos a la contenido, espero que sea posible explicar los contenidos, interagir con los participantes, entonces me gustaría mucho de que ustedes comenten en el chat para que podamos tener la idea de cómo está tu percepción de lo contenido que estamos presentando, ¿ok? Entonces, vamos a hacer esta una sesión mucho interactiva, colaborativa, para que el conocimiento sea transferido de Felipe, de mí, de Paco, para todos, ¿ok? Entonces, soy mucho empolgado con la oportunidad de estar aquí con ustedes. Ok,
Sí, sí, precisamente eso. Bueno, estamos haciendo este esfuerzo para traerles el mejor contenido. Sí, por acá nos preguntan que si podemos intentar manejar esta parte del chat en inglés. Sí, sí podemos hacerlo. Las preguntas pueden hacerlas en inglés, en español. De igual manera, nosotros vamos a estar acá tratando de responder esas preguntas. Como ya vimos, Rogerio nos va a estar ayudando ahí un poquito con el español. No es como que digamos, es que no habla español, ¿no? Es un buen español, lo hemos estado platicando antes, es comprensible. Entonces, de igual manera, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieren hacer por ahí en el chat, pueden hacerlo. Y bueno, ¿qué les parece, chicos? Entonces, si damos inicio a esta plática sobre origami en el espacio, quizá que se presenten un poquito ustedes y que pudieran ir comenzando a presentar la charla que vamos a tener. Sí, Paquito, adelante, dale. Então, muito bom. Então, origami no espaço, origami el espaço. Vamos ver um pouco dessa charla. Eu sou o Felipe Kenji Kuja, eu sou estudante de análise e desenvolvimento de sistemas aqui na FATEC Zona Sul, aqui em São Paulo, Brasil. Eu trabalho com análise de dados, faço parte do MLSA, Microsoft Learn Student Ambassador, eu tô beta. E eu participei do Space App Challenge em 2019, COVID, com o grupo Cloudio.io. Então, já fiz parte dele. E foi bem interessante. É sempre uma grande oportunidade participar do Space App Challenge. Então, vamos lá. Rogério, agora? Manda. Ok. Então, eu sou Rogério, ou Rogério, depende de la región de la pronuncia. Soy Rogerio Rodríguez. Yo estudié en la misma institución que Felipe en FATEC Zona Sur, en lo curso de análisis y desarrollo de sistemas. Trabajo con innovación digital, entonces soluciones de tecnología que pueden ser utilizadas. Mi background es en la industria farmacéutica, trabajando con productos de consumo. Entonces, los productos que son exentos de prescripción, ¿ok? También estoy en el programa de Microsoft Learn Student Ambassadors. Es un punto mucho interesante porque no pasé tanto en el programa los niveles, pero tuve la oportunidad de hacer un intercambio cultural mucho interesante. Entonces, soy muy grato al programa. Participé también de la SpaceX COVID-19 Challenge como facilitador entre mentores y participantes. Yo tengo muchas ideas. Las personas me conocen, pero las ideas. Como API de ideas. Las mil charlas. Las charlas de Rogerio. Sí. Entonces, bueno, nossa agenda de hoje, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a história. O Rogerio vai começar a falar sobre a história, vai chegar até o origami na NASA. Eu vou falar um pouco dos princípios do origami, né, de como se fazer um origami, né, para ser feito um origami, tem alguns princípios que você tem que seguir. Tem duas práticas, né, a gente vai aprender a fazer o famoso tsuru e também um sapinho. Eu gravei um vídeo para ficar mais fácil do que a gente fazer ao vivo. E no final tem um bônus, que são coisas relacionadas à tecnologia para origami. Então, quem for seguir na trilha de origami no Space Apps Challenge vai conseguir usar esse,
essa parte, esse bônus. Tem uma biblioteca para fazer origami. Então, não fiquem por aí. Então, vocês vão precisar do final, né? A gente guarda a cereja do bolo para o final. Então, por favor, Rogério, la historia. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a empezar a hablar de la historia de origami. El primer punto que me gustaría de compartir con ustedes es la abstracción, ¿ok? Entonces, abstracción es una habilidad donde podemos entender un proceso, aspecto de un tema y identificar cómo este puede ser utilizado en otras áreas. Entonces, los conceptos que vamos a hablar de cómo hacer un origami, la historia de origami, son fundamentales. Entonces, ¿cómo así? Está en nuestro día a día. Entonces, más para la frente, cuando Felipe hablar de los formatos en principios. Ustedes van a ver que en cada olla, en cada contenido, en cada puzzle, podemos utilizar y entender paralelos entre origamis y las situaciones del día a día, sea en design gráfico, sea en robótica, como Felipe habló, y varios otros temas. Okay? Entonces, es mucho más do que las simples dobladuras de papel. Es una ciencia. Okay? Entonces, este es el punto de cuán fundamental es el tema. Entonces, vamos a empezar a hablar de la historia de origami. Entonces, como todas las cosas clásicas, muy clásica, antigua, no hay una clara definición de cuándo empezó, pero tenemos los registros de que lo papel comenzó en China por volta de 105 años después de Cristo. Este es una tecnología muy importante para la sociedad de la época porque crea la oportunidad de documentar historias. Entonces, lo papel origami están mucho conectados con lo avance de la sociedad. Entonces, si pensamos que la forma como interagimos, que somos seres sociales, la comunicación es dada a través de palabras, de hablar, pero también la comunicación escrita. Entonces, el origami comienza con este punto de la comunicación escrita, pegando a la base del papel, ¿ok? Entonces, la antiguamente, a más de 1900 años atrás, esta ciencia ya era empezada a ser utilizada, ¿ok? Entonces, imagina, opa, oye, me gusta mucho de geografía también. Entonces, por ejemplo, estamos aquí en Latinoamérica, ¿ok? Entonces, nuestra amada y querida América, aquí, Latinoamérica, en Norteamérica. ¿Dónde es China? Podemos ir hasta aquí, pasa. China, ¿ok? Entonces, voy a intentar dar algunos ejemplos y hablar de la geografía también. Entonces, tenemos los monjes budistas que llevan lo método de fabricación para otros países. Esta parte de los monjes budistas es cuando la ciencia de origami, ¿ok? Quiero que piensen de esta manera, ¿ok? De ciencia, porque algunos años atrás, un pensador mucho importante de, creo que Grecia, de Europa, Pitágoras, comienza a hablar de geometría, de la relación, la manera como el espacio puede ser mensurado, las formas. El origami está intrínsecamente conectado con esto, ¿ok? Entonces, es una ciencia, no es un just, quiero que piensen de esa forma. Entonces, tenemos el advento de los origamis. Entonces, tenemos aquí la China y
começa a vir para o Ocidente, ok? Através de China, Japão, para outras regiões. E falando de los monjes budistas, é um grande hecho en la comunicación escrita, porque en este momento es posible tener muchas tirajes, muchos exemplares de documentos, de libros, de conocimiento. Entonces, es un tipo de renacimiento, de exponencialidad, ¿ok? Entonces, creo que podemos empezar al próximo punto. Entonces, Japón. Japón, ¿cómo que se crea esta conexión de origami en Japón, siendo que origami fue creado en China? Japón es un país mucho, mucho creativo, mucho resourceful. Ellos no tienden a crear cosas, pero ellos mejoran las cosas tanto que la atribución de la creación pasa a ser de ellos, no de lo creador original. Entonces, esto acontece con muchas, muchas cosas, como por ejemplo las bonsai. Bonsai no comenzó en Japón, pero ellos mejoraron tanto lo proceso de bonsai que es considerado como una cosa japonesa, ¿ok? Y la cultura de Japón en China es muy próxima, tanto la escrita como la evolución de las sociedades son muy, muchos próximos. Después de este tiempo de los monjes budistas, tenemos esta adopción por los japoneses, ¿ok? ¿Alguna duda hasta ahora? Creo yo tengo este formato que comienzo a me empolgar y ficar inspirado en lo tema. Esqueço que tenemos los comentarios o dudas, pero gustaría de preguntar si tienen alguna duda hasta ahora. Si no, podemos continuar, ¿ok? ¿Tenemos, Paco, Felipe, alguna duda? Dudas no, pero por acá hay, bueno, muchos comentarios y tenemos uno que dice que Venus nos dice, sí, la misión con Python está padrísima. Bueno, yo no sé lo significado de padrísima. Es que es muy buena, que está cool. Ah, ok. Que les gusta. Bueno. Mucho bueno ver que están interesados, están gustando de los desafíos. Comencen a abstraer las conexiones, por ejemplo, los desafíos de Python, cómo es posible aplicar algunos de los temas de lo proceso de origami, ¿ok? Entonces, yo entro para hablar de la historia, de lo contexto, pero los insights que Felipe va a compartir son mucho, mucho importantes. También de la manera como podemos hacer los origamis, como ellos existen, los formatos, la dinámica de lo proceso creativo de origami. Es muy, muy importante, relevante. Y tengo certeza que van a poder hacer varias conexiones entre los temas de la charla y los desafíos que fueron a empezar, ¿ok? Entonces, proseguiendo, tenemos el punto de los años 80, donde Japón incluye el ensino de origami en las escuelas. Este es muy interesante porque es un ejercicio creativo de raciocinio lógico. Esto enseña a las crianças a pensar de forma diferente, a abstrair, a ver los potenciales de... Bueno, es una hoja, folha de papel, pero es posible crear muchas estructuras engenharias diferentes, ok? E um ponto muito importante é que Japão começa a ensinar origami nas escolas, pero en la Europa também. Então, estava pesquisando por volta de los
de lo fin de lo século XX, de hace 1980, 90, Germany, Alemania, comienza también a enseñar el uso de origamis en escuelas. Entonces, es muy interesante la diseminación de lo contenido. Ok, entonces podemos empezar. Así como Felipe habló y como estamos hablando, los conceptos que son aplicados en origamis están en todo, todo. Sea en robótica, sea en design gráfico, sea en user experience design, sea en chatbots, sea en robotic process automation, en todo, todo, todo. Aquí tenemos algunos ejemplos de creaciones hechas con origamis. Entonces, vamos soltando algunos spoilers de que es posible hacer. Así que Felipe hablar sobre los principios, creo, tengo certeza que la mente de ustedes va a explodir pensando en, mira, cómo esta cosa que es feita en ollas es utilizada en lo espacio, por NASA en espacio. Entonces, es una cosa tan simple, es fundamental, es importante que es posible hacer con una olla en tu sala de estar, y también por NASA para tecnología espacial. Entonces, mucho amplio. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de los entregables, ¿no? Pensando en una perspectiva de proyecto. Panel solar con técnicas de origami para expansión y transporte de la tecnología, optimización. Yo vi que Felipe. Sí, no, yo só abri o áudio aqui porque eu criei esse aqui com a folha. Déjame ver aqui, miren. Bueno, es exactamente como la. Perfecto. No sé. Oh, Paco, muchas gracias. Es un panel solar con olla. Sí. No sé si a gente puede abrir el link para mostrar. Yo voy a compartir el link también. ¿Puede ser? Sí, si quieres compartírmelo, ¿sí? Y se los comparto también acá. No. Si lo quieres abrir ahí, también está bien. Adelante. Entonces, creo que este es los puntos sobre la historia y ahora vamos a las explicaciones. Entonces, Felipe, por favor, comparta un poco con nosotros. Sí, Rogério disse até a NASA, né? Então, que é o tema da charla de hoje. Aqui um exemplo prático sobre a engenharia para painel solar. Então, na NASA existem engenheiros especialistas em origami para criar esse tipo de estrutura. Eles disponibilizam nesse link um molde, né? Para você seguir aqui um passo a passo do origami, fazer os recortes, dobrar certinho, né? E dar o fold na folha. E o exemplo final do que seria o deploy ali de um painel solar no espaço, né? Porque quando ele fechado, ele ocupa um espaço reduzido. Então, quando se chega no espaço, ele se abre, né? Então, a área de contato ali, o painel solar, ele se abre. E aí a gente tem aqui a área maior, certo? Só que eu não tenho impressora em casa, então o que eu fiz? Eu coloquei a folha na tela, na pantalla, e fui rabiscando com lápis. Pero no voy. Lo que acá nos compartió Felipe es que, ¿sí? Bueno, este es un ejemplo práctico de cómo se aplica el origami en este tipo de tecnologías, y nos comentó también que la NASA tiene ingenieros en origami,
que se dedican pues a ver toda esta parte de cómo hacer esos despliegues para que lo que ellos mandan al espacio o usan en el espacio, pues se pueda ocupar un espacio reducido y que posteriormente cuando se abre, entonces sí, pues se vea como lo que estamos viendo ahí en la animación. Y pues ya nos dijo que no tiene una impresora, entonces que lo que él tuvo que hacer fue marcarlo todo a lápiz para poder hacer los dobleces y que posteriormente sí, pues se viera de la manera en como nos lo mostró hace un momento. Sí, sí, Paco, muchas gracias por la traducción. Ahora voy a voltar para la presentación. Certo, ok. Então, agora vamos aos princípios básicos, né? Los principios básicos de origami. Eu vou tentar um pouquinho mi portuñol, por não estar muito bem, sim? ¿Sí? Bueno, me gusta mucho ver los hermanos aceptando los desafios, sí, los challenges. Sí, mucho bueno. O primeiro, né? Não vou falar todo, pero son algunas palabritas que yo sé. Primero principio, cuando você faz una dobradura para hacer una dobra no papel, você faz tres montañas para un vale, né? As linhas azuis son las montañas y la línea vermelha o a roja son vales. No sé si puedo mostrar un ejemplo perto de la cámara, no se fica muy bueno. Esta parte es montaña, ¿sí? Y esta parte interna son los valles, ¿ok? Sí, bueno, lo que Felipe ahí nos comentó es que a la hora de que nosotros estamos haciendo los dobleces en nuestra hoja, tenemos que pensar en, o se va a ver como si fueran unas montañas, que es esta partecita que de alguna manera como que está levantada, y van a estar los valles, que son estas partecitas que se ven como hundidas, y ahí nos está mostrando dentro de la figurita, la parte que está levantada, que hace referencia a la montaña, y la parte que está como hundidita, que hace referencia al valle, ¿no? Que este valle es como sí, sí, así. Entonces, sí, es precisamente eso. Mucho, muy bueno, Paco. Este es el primero principio de origami. Vamos al segundo. Segundo principio es, cuando você dobra origami, correcto. Y ahí abre de nuevo, ¿cierto? Él forma unos padrones. Esos padrones, cuando coloridos, ¿no? Igual a la imagen que está aquí, o a azul y branco. Cuando dobrado de vuelta, branco con branco no se toca, né? Branco com branco não se toca, nem azul com azul. É sempre azul e com branco, né? E branco com azul. Esse é o segundo princípio. Ok, lo que Felipe nos dijo es que este segundo principio trata de lo que está marcado ahí en la imagen con distintos colores. Lo que es azul nunca se va a tocar con el azul al momento en que nosotros hagamos el doblez. Y lo que es... Sí, está a ver, perfecto. No sé si ahí perfecto. Me estaban escuchando acá en el live, pero lo repito por si las dudas. Estaba. Lo que decía Felipe es que a la hora en que nosotros hacemos los dobleces dentro de nuestro papelito, lo que va a estar marcado con azul nunca se va a tocar con otras partes que estén coloreadas con azul, como se muestra ahí en la imagen, y de la misma manera lo blanco, sino que más bien lo que va a pasar es que las que están marcadas con azul se van a tocar con las que están marcadas en blanco, y de la misma manera al revés, los azules sí, con blancos y blancos con azules. Sí, muy, muy bueno, Paco, perfecto. La tercera, tercero principio, as partes brancas, né, ou as azuis,
se você recortar e unir elas, sempre vai casar 180 graus, né? Eu fiz um teste aqui. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar agora, mas eu recortei um pedaço. Então, quando eu uno um pedaço com outro, ele fica a 180 graus. É, não vai dar para mostrar para aqui, tô. Muito, 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 muito malo. Pode voltar na apresentação. Graças. Está no modo, Paco. Sí. Lo que nos dijo Felipe es que cada que nosotros hagamos, doblemos esas partes que están marcadas, siempre se va a formar un ángulo de 180 grados y este es el tercer principio. Ahí lo que nos mostraba en el papelito que él traía es que cortó una parte para probar esta teoría, digamos, en donde prueba que pues se forma ese ángulo de 180 grados. Sí. Y el último principio es para el origami, el verdadero origami, você no corta o papel para fazer uniões e as partes elas não podem entrar uma dentro das outras. Então o quarto princípio é nunca corte um origami nem cole. Existem outras técnicas que não é o origami verdadeiro, o real. bueno, lo que nos compartió Felipe es que cuando nosotros hacemos origami y que empezamos a doblar nuestras hojitas, nunca, nunca, nunca tenemos que cortar las hojitas, porque entonces ya no estamos haciendo origami. Y aunque pensemos que si las cortamos van a encajar, no lo debemos hacer, sino más bien fijarnos más en cómo es que estamos haciendo los dobleces. Sí, sí, muy bueno. E agora, eu vou passar dois vídeos, né? Um vídeo para ensinando a fazer o origami, que é o mais conhecido, chamado tsuru em japonês, ou o crane in English. Então, tsuru, ou el frog. Okay, y aquí yo un poquito apagó, yo mencioné dos comunidades que mucho gusto. Sí, Student Ambassador, representando los origamis para mí. Y Azure Tech Froggy, representando los sapitos. La rana, sí. Bueno, aquí Felipe nos dice que con estos origamis que vamos a ver ahorita en los videos que nos comparta, él hace referencia a dos comunidades que le gustan mucho, que el tsuru, que es esta, ¿cómo se llama? Bueno, no recuerdo el nombre, pero esta figura que lo asocia con los Student Ambassadors, supongo que es por ahí por el significado que tiene, y el Azure Tech Frogs, con la ranita, ¿no? Porque allí en la comunidad que tenemos, que es en Guanajuato, pues representa como la rana, ¿no? El lugar de ranas, y entonces que le da como ese valor especial él, porque es como con las comunidades que él tiene contacto y que allí es donde están algunos de sus amigos o personas que él estima mucho. Sí, Paquito, perfecto, perfecto, los gustó mucho. Entonces, ¿podemos colocar el vídeo mayor, Paco? Acho que... Sí. No sé si está bueno. ¿A tela entera o no? No sé. Pues sí, como tú prefieras, si quieres hacerlo en pantalla entera, está bien. No, está ok. Yo voy a dar play. Y ahí vamos lá. Yo voy a compartir también el vídeo. Não sei se eu comento, né? Eu vou deixar o vídeo rolando. Depois eu vou passar o link do vídeo para vocês também. Sim, se pode ir comentando e já aqui vemos como le hacemos. Um,
Fazendo as dobrinhas, né? Ele é sem comentários. Un punto que me gustaría de compartir sobre esta parte, como hablé en el comienzo de la presentación, es una ciencia, ¿ok? Entonces, esta actividad de reservar los espacios de lo cuadrado es pura geometría. Entonces, a partir de esto, es posible explorar toda una ciencia de la geometría, de las artes de humanidades, con base en los origamis. Entonces, mira qué bueno. ¿Cuántas oportunidades son expuestas una vez que exploremos un tema como el origami? Entonces, creo que sería interesante compartir este insight. Sí. Eu não sei se teremos tempo de mostrar o segundo, Paco, por causa de... Acho que sim, né? Temos, acho que vai dar tempo. Sim, nos dá tempo. Se diga. Não, que aqui, Felipe, pues, nos está mostrando como es hay que hacer los dobleces para hacer esta primera figura, que era el suru, que todavía no me acuerdo su nombre, pero que es una figura muy tradicional en Japón al momento de hacer origami, sí. Y se los vamos a estar compartiendo el link para que ustedes también puedan a lo mejor verlo ahí un poquito más con calma y puedan hacer esta figurita, y que de la misma forma cuando lo hagan, pues le toman una foto, lo suben a su Insta y etiquetan a Hackademy, a Padawan, a Innovación o a Hackwoman, o a las cuatro, y pues para ahí irlos compartiendo y que ustedes pues vean ahí que todos quienes nos siguen y quienes están atentos a las pláticas, que hicieron su figurita, ya pusieron acá el nombre, sí, es efectivamente la grulla. La grulla, sí. Paco, yo mandé en el chat privado el link do vídeo no YouTube que está como não listado, né? Quem quiser depois, com calma, né? Olhando, pausando e fazendo as dobraduras. Okay. Sí, bueno, Felipe nos dice que ahorita les compartimos acá en el chat el link a YouTube en donde se encuentra la lista de reproducción a los dos videos y para que ustedes puedan hacer estas figuras y que puedan ver los dobleces con más calma y puedan hacerlo ahí más tranquilitos, ¿no? Ahorita, más que nada por el tiempo y las otras charlas, pues sí. Es que les estamos mostrando esta parte del video. Sí, entonces, ahora el Frog, yo enviei el segundo link, el primero era do Tsuru, y yo enviei el segundo do Sapinho, do el Frog. Sí, entonces aquí este video es para hacer a la ranita, y bueno, aquí nos va a mostrar todos los dobleces. Este video creo que, y si no me equivoco, está acelerado, entonces... Sí... Era más que otra cosa para mostrarlo. Ahorita, pues, por la cuestión del tiempo y los dobleces, y que de repente sí, ahí sí. Se dobla una parte y no se dobla bien. Entonces, es por ahí a lo mejor la cosa por la que les estamos mostrando sí. Estos videitos. Sí, sí. Por eso que yo grabé ellos ontem para. Porque se fosse ao vivo, eu fiz um teste antes, o ao vivo poderia acontecer alguns probleminhas. E é bom porque fica como uma referência, uma documentação para as pessoas tentarem depois compartilhar conosco quais são os resultados de seus testes. Okay? Então, tentem. Felipe compartió dos, né? Tsuru, Frog, entonces intenten hacer, compartan conozco el resultado, sí. La experiencia de ustedes. Porque la percepción del papel, sí, la percepción del espacio de papel, de sí. La geometría, los triángulos, los catetos.
las hipotenusas. Entonces, matemática, ¿o? Bueno. Sí, hay algunos conceptos matemáticos que nos menciona Felipe, como la hipotenusa, los catetos, y que al final, pues, si ustedes se fijan y desdoblan su origami, pues van a ver como esta parte de un montón de triangulitos que salen por ahí, ¿no? Y que tienen que quedar como más o menos bien doblado para que se pueda al final hacer la figura. Sí. Yo me recuerdo, me lembró ahora un tema que sobre esta parte de Pitágoras, que es sobre proceso, entonces sobre los números, entonces podemos abstraer sobre las entradas, los procesos, la salida, entonces por esto es tan fundamental. Entonces, sí, sí. Sea Bhaskara, Pitágoras, cualquier uno de ellos. Entonces, en los cálculos es sobre procesos. Sobre los objetivos son sobre entregables. Entonces, con Pitágoras es posible construir casas. Entonces, piensa, mira, tú comienzas aprendiendo cómo hacer origamis y terminas haciendo casas, templos, cualquier otro tipo de construcción. Es posible porque los temas son muy conectados. Sí, ahorita vamos el bonus. Entonces, o primeiro bônus é justamente uma explicação. Eu peguei esse vídeo, ele está em, acredito que em chinês ou em japonês, de um, é um exemplo no Excel com todos os dados, né, dessa figura. Então vou pôr o play e o Paco irá traduzir o que disse. Quando estava tratando de ler el chat. Pero lo que nos dijo Felipe es que ahí en el video se ven en el Excel cómo se va haciendo la animación de los dobleces y que arriba pues nos va mostrando todos esos datos, ¿no? Que es, si no veo mal y si no escuché mal, como los ángulos en cómo los vamos doblando. No solamente es que los dobleces están como en distintos ángulos, ¿no? Y de distintas maneras. Pueden estar rectos y luego sobre ese doblez haces otro doblez. Entonces, ahí se va mostrando en los numeritos del lado izquierdo y del lado de arriba, cómo va cambiando el ángulo de ese doblez. Y ahí sí. Nos muestra que sí, que es el seno y el coseno. El seno, coseno, sí, mucho. Sí, la geometría espacial. Muito importante. O próximo é esse site aqui, Rabbiter. É uma documentação de uma biblioteca JavaScript para modelar origami. Então, enquanto eu vou entrando no site, Paquito, por favor. Sim, bueno, aqui lo que nos dijo Felipe es que Rabbiter es una biblioteca, biblioteca de JavaScript con la que nosotros podemos hacer origami y esto ponerlo en nuestra página web y ahí pues bueno se ven las animaciones, cómo se va haciendo el doblez y ahí nos muestra ya la parte teórica de lo que es esta parte de las matrices para hacer los dobleces de todo, ¿no? Y que sería como se mostraría allí en nuestra página web y ya un poquito por ahí de código. Para hacer referencia allí a los dobleces que se van haciendo. Sí, sí. Aquí también tenemos algunos. Deixa eu ver si consigo. Sí. Es interactivo, entonces, conforme yo clico na imagen, yo consigo ver los padrones do lado direito aquí, ¿no? Sí. Ou posso entrar aquí también nesse link. Bueno, ahí lo que nos comentó Felipe es que esa biblioteca, cuando ustedes la ponen en su página web, es interactiva y conforme ustedes van ahí haciendo los dobleces, pues se van viendo los patrones ahí en azul y en rojo y pues ya de esa manera. ¿Y qué dijiste que también eso lo pasa al código? Sí, sí.
¿Ok? Entonces, eso lo pasa al código y pues ya es más fácil hacer las explicaciones del origami que nosotros hagamos. Sí, sí. Oh, miren los códigos acá. Es como si fuese una plataforma, ¿cierto? Yo puedo escribir el código aquí también. Como yo no sé JavaScript, entonces, excusas. Pero el código interactivo. Para los chicos y chicas, platicar que sabe JavaScript para trilha, no sé. Es una opción. Sí, sí, pueden intentarlo ahí si ustedes usan o han utilizado JavaScript y entonces pues intentar usar esta librería para pues ahí ir probando esas cositas. Sí. Esse segundo aqui, exemplo, nada mais é que é um exemplo do código diretamente do site, né? A gente pode interativamente mexer no papel, a gente vê como que a dobradura fica. Que é do mesmo site, né? É o site do Rabbit. Esse aqui é um simulador de origami, de dobradura. E embaixo o GitHub, que é a biblioteca também, os códigos dessa aplicação. Certo, Paquito? Ah, ok. Uau! Uau! Miren, puedo mostrar o objeto? Flat and folded. Yeah. Ok. Bueno, es que no entiendo. Bueno, esta es un simulador de origami en la que ustedes sí pueden ir poniendo ahí a lo mejor algunas figuras y ustedes pueden ver cómo es cuando está doblada y cuando la desdoblan, entonces ahí ustedes pueden ver todos los dobleces y cómo es que se forma la figura y pueden estar intentando con diferentes figuras de origami. Por ejemplo, ahí teníamos la grulla, aquí tenemos esta otra figura. Sí. ¿Qué más, Paquito? Es un montón de ejemplos, entonces, no sé. Déjame ver ese. Yeah. Nada de más. Y eres esto, Paquito. Por hoy, muchas gracias a todos. No sé si he compartido el link con toda la presentación. Sí. ¿Compartió? Sí. Sí, de igual manera les voy a compartir otra vez el link de la presentación para que ustedes tengan los recursos a la mano. Así de rápido preguntaban por el nombre de la librería, de la biblioteca de JavaScript. Sí, yo voy a colocar aquí. Y también ese. Y en un momento se los pasamos también. Bueno, por acá, déjenme ver qué hay. Es que vi un comentario por ahí que creo que era en portugués también y se los quería pasar. Entonces, por acá nos decía Cintia Duarte. A ver, ustedes... Ahí Rogerio, que sí le sale el portugués. Sí, Paquito, vamos a platicar su portugués. Vamos, Paquito, vamos, los desafíos. Okay, lo voy a intentar. Sí. No, es que no me sale. Bueno, yo lo que puedo hacer es tratar de traducirlo y eso sí me sale. Sí. Então, de que Cíntia compartilhou. Primeiro de tudo, Cíntia, muitas graças por compartilhar sua experiência com origamis. É muito boa. Então, eu vou tentar de fazer a minha interpretação, porque não tenho a habilidade de traduzir diretamente para os temas. Então, bueno tema. Já utilizei a origami como forma, medio. Como meio terapêutico e para cognitivo estímulo cognitivo. Bueno, aprender? Aprender. Sí. Aprender sobre a história e aplicação tecnológica.
learning. Mucho bueno. Yo estaba esperando por la oportunidad de mostrar esto a ustedes. Yo estoy trabajando en un formato de contenido para uno de los pilares es learning in languages. Es exactamente lo que estamos empezando ahora. Entonces, es mucho bueno los tipos de, de conexión que es posible hacer. Entonces, por ejemplo, podemos comenzar por acá hablando de origami, entonces hablar sobre learning, después languages, comunicación y Segunda Guerra Mundial con Bletchley Park, con Alan Turing, las máquinas, los hacking. Entonces, es mucho bueno. Okay, entonces sí. Muchas gracias, Cynthia, por compartir su experiencia con nosotros. Sí. Ahí voy. Es que... ¿Usted entendió, Paquito? ¿Entendió sí. la portugués? Sí, solamente que no sé cómo leer portugués todavía. Ok. Entonces, ay, déjame. Esto, ¿más preguntitas? ¿No? Pero es comentarios. Que... Ya, sí. Por acá nos dice Juan Rivera. Wow, Felipe, eres increíble. That's amazing. Gracias, Juan. Muchas gracias. Tenemos más comentarios. Quedó muy bueno, nos dice Germán. Yair también, saludos. Qué genial, nos dice. Falta de Lambda Club. Ok. Cool. Nos dice Alondra, les manda saludos. Alondra. Ahí el Jorge. Yo. Con los carros Zuru, ok. Los carros, hay una marca en México, o bueno, creo que es así a nivel mundial, que se llaman Zurus. Entonces, como que hace ahí la asimilación de los Zurus que platicamos acá con los Zurus de esos autos. Oh, no conocía. Saludos. Saludos, Javi. Gracias, Jair. Muchas gracias. Ahí. qué dulce, qué tierno dice. No sé. que eres muy tierno. Gracias, Jair. Muchas gracias. Que su conversación es muy buena, nos dice Jair. Bueno, acá ya lo de la grulla. Por acá nos decía Natalia que no sabía hacer la ranita, pero les dejamos por ahí el video para que ustedes puedan seguirlo y que también puedan hacer la ranita. La ranita, yo voy a poner la ranita aquí, perto de ustedes. La ranita. Dice acá Francisco, empiezas haciendo origami y terminas en el espacio. Con certeza. Sí, por ahí ya... Ya nos explicaban la relación que tiene el origami con la NASA, entonces sí sería posible. Muy bien, nos dice Tatiana. Rogerio, Natalia, bueno, allí el nombre de la librería de JavaScript, que ya nos lo preguntaban. Sí, tienes una pregunta aquí. Acá, esta, más abajo. Más abajo, ¿tienes algún tip para crear modelos de origami desde cero? Oh. Paco, creo que sería bueno dejar solo los vídeos, ¿no es? Los comentarios de las personas, creo, sí. Para hablarmos sobre los temas. Sí, déjenme los encuentro otra vez. Ah, ok, les voy a pasar primero el del Zuru. El de Zuru. Ahí les va. Y mientras les voy copiando el de la ranita. Y pues si quieres ir contestando la pregunta, Felipe, no sé. Sí, los chips, ¿cierto? Para crear los modelos desde cero. Sí, yo no sé si entendí, ¿cierto, Paco? Es para creación, ¿cierto? Uh-huh. Tipo, yo voy a hacer desde cero. Ajá, sí, sí. Primero, tienes que... no sé cómo explicar eso.
seguir los cuatro principios, ¿cierto? Esa es la base de todo. Haciendo los folds en papel, en maybe criando una base. Geralmente a gente não começa do zero, né? Talvez é difícil começar do zero, certo? Você faz um quadrado, depois você tenta fazer mais algum movimento, ver o que sai, faz de um lado, faz de outro, seguindo os quatro princípios, né? E tendo certeza de fazer exatamente juntando ponta com ponta corretamente para não para sair sei lá, reto, né, seu origami. Mas não sei. Isso seria uma boa dica. Começar pelo menos do tsuru, depois desdobra um tsuru e vai fazendo uma outro. Ok, lo que nos dijo Felipe es que pues él normalmente comienza ya con las guías, entonces que a lo mejor lo que ustedes pueden hacer es comenzar recordando los cuatro principios y después haciendo las prácticas, por ejemplo, de este tsuru, de la ranita o de algún otro origami que ustedes puedan encontrar y una vez que los hagan, desdoblarlos para que vean ustedes los pliegues, los dobleces y ahora sí se vayan familiarizando un poco más con eso. Sí, sí, muy buena. Y acá nos dice Santiago, muchas gracias por la plática y por compartir los links y por la traducción. La traducción. Muy bien. Bueno, no sé, por ahora no tenemos ya más preguntas. Si tienen alguna última pregunta, pues también por ahí pueden dejarla en el chat, las contestamos y yo creo que con esto pues estaríamos cerrando ya esta plática de origami en el espacio. Recuerden que los links están aquí en el chat para que puedan seguir los videotutoriales y también que puedan consultar la biblioteca de JavaScript y el simulador de origami. Sí, Paquito. Una última cosa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Lo Academy en México. Por, né? Eu tenho a agradecer você, Paco, e Rogério também, que me ajudou muito em minha tradução, eu disse que me copiloto. bueno. My copilot. Para a plática de hoje. Perguntam também que se tienen alguma rede social em donde puedan seguirlos. Oh, sim. Sí. Oh my goodness. mis redes sociales están unificadas en Rogerio XTI. Entonces, lo principal que utilizo para compartir conocimiento y todos los temas es Instagram y TikTok. Entonces, estoy utilizando TikTok, es una plataforma mucho interesante, y LinkedIn. Então, basta pesquisar o Rogério Rodrigues Hackathon, Rogério Rodrigues Innovation, provavelmente encontra algum link. Pero Rogério XTI é mi handler padronis estándar. Sim. Sí. Sí. Eu enviei para o meu Linktree. Linktree. / Shikuji. Oh, se colocar Felipe Shikuji no Google, é um ID único. Tu nome é um handler. É o primeiro. É o primeiro, sim. Felipe Shikuji. Ok, listo. Se las he pasado por acá por el chat. E, pues, unos comentários finales. Natalia nos dice: estuvo muy enriquecedor el espacio, gracias, o sea, le sirvió mucho a ellos para aprender y para pues también seguir avanzando. Y nos dice Venus Hernández, gracias a todos. Sí,
Entonces es eso. Listo. Entonces, chicos, los dejamos por esta plática. Recuerden que en las redes, principalmente de YouTube y la de Facebook de Padawans, aún continúan los lives para que vayan a verlos, sigan aprendiendo en esta semana previa del hackathon y que se inscriban para verlos ahí el fin de semana. ¿Algún último comentario, Felipe, Rogerio? Busquen conocimiento, aprendan, continúen aprendiendo, es mucho bueno. Muchas gracias, Paco, Felipe, por el espacio, gracias. Por el intercambio. Yo veo mucho valor en este tipo de actividad, entonces es mucho gratificante tener la oportunidad de estar aquí con ustedes. Entonces, muchas, muchas gracias. Espero verlos nuevamente en breve. ¿Ok? Sí, yo también. Gracias, gracias, Rogerio y Paco. Y todos y participen del Space App Challenge 10 años. Yes. Participen, participen. Este fin de semana será sobre NASA, espacio y mucha innovación. Muy bueno. Entonces, vamos, vamos, chicos. Vamos a hacer muchas cosas muchas buenas. Vamos para el espacio. Listo. Entonces, antes de cerrarles, vamos a dejar el video de otra de nuestras comunidades aliadas y estaríamos terminando por el día de hoy. Les agradecemos el habernos sintonizado, el haber compartido con ustedes este espacio y esperamos verlos pronto en el NASA Space App Challenge de Hackademy. Hola, yo soy Iván García, soy líder del Google Developer Students Club, Universidad Veracruzana. Nosotros somos un grupo de estudiantes apasionados por la tecnología y queremos llevar esa pasión a otros estudiantes. Es por eso que a lo largo de este año vamos a hacer algunos talleres, algunas charlas enfocadas a la tecnología, como GitHub, Firebase, Android con Kotlin, entre muchos otros más. Y estamos muy agradecidos por estar en este evento y les queremos dar la bienvenida. Se las van a pasar de maravilla en el NASA Space App Challenge. Bienvenidos.